Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. Continuando y ya casi terminando con las reseñas de anime de la temporada verano 2018, les traigo mi reseña y opinión de un anime que acaba de terminar el fin de semana pasado, llamado Satsuriku no Tenshi, o mejor conocido como Angels of Death. Este anime nos trae la historia de Rachel, una niña de 13 años que despierta en un misterioso sótano sin recordar más que su nombre y el hecho de que estaba en terapia por haber presenciado el asesinato de alguien, encontrándose de repente en este edificio donde en cada piso se encontrará un asesino diferente. Y es en el primer piso donde conoce a Zack, con quien entabla una curiosa relación mantenida por la promesa de que si ella le es útil y lo ayuda a escapar del edificio, él la matará. Este anime, que proviene de un videojuego que después se pasó a manga y creo que después a novela, era de los más esperados para esa temporada. Y es entendible ya que el juego tuvo mucho éxito y pues la premisa resulta bastante interesante. Aunque el anime en cierto sentido termina siendo un poco decepcionante, ya que si pones un poco más de atención resulta algo predecible y te terminas arruinando las sorpresas. Vaya, incluso el opening spoilea un poco, que si bien con sus toques de violencia, de misterio, un poco de comedia, resulta entretenido, al final termina siendo menos de lo que se esperaba. Que eso no quiere decir que sea malo, simplemente aspiraba a ser mejor. Tengo entendido, y de hecho se nota en la serie, que faltan cosas de información que se ven tanto en el juego y en el manga. Y si en el anime hay algunas cosas que resultan un poco confusas o que no se terminan de explicar. También deja unos pocos cabos sueltos, que aún así se agradece que hayan tratado de contar la historia lo más completa posible, que incluso en un principio de ser 12 capítulos se pasó a 15 y terminaron siendo 16. Y si faltaron ciertas cosas de ser menos capítulos se habría apresurado más y se habría perdido más información. El anime está bien hecho, logra atraparte, pero para complementarlo sería necesario leer el manga por lo menos, o pueden comprar en juego que aproximadamente está como en 100 pesos en Steam. La historia avanza bien, es interesante, logra capturarte con cada capítulo, pero desgraciadamente, como ya había mencionado, falla un poco al guardarse el misterio y termina siendo algo predecible. Tiene varias analogías y referencias religiosas que, pues es de hecho donde viene el nombre de Ángeles de la Muerte, y prácticamente terminan siendo el contexto de la historia, o de las motivaciones de algunos personajes. Ya no quiero decir más porque la serie es algo fácil de spoilear, así que mejor pasaremos a otro tema. Hablando de los personajes y siendo parte de lo que ya hablé anteriormente, tratan de explicarnos las motivaciones y forma de ser de cada uno de ellos, la razón por la que están ahí en el edificio, pero termina faltando un poco de información que, hasta donde tengo entendido, el manga es el más completo en este sentido. Por supuesto, el mayor desarrollo que tenemos es el de Rachel y el de Zack, desarrollo tanto individual como el de su curiosa relación. Rachel al principio se nos muestra como una niña normal, pero después por cosas de la historia termina siendo alguien seria, lo cual a veces es un poco desesperante por su forma tan mecánica de hablar y de repetir las cosas. De hecho, recuerda mucho a como si estuviéramos en un videojuego donde el personaje está explicando cada detalle, y llega a ser un poquito cansado. Y por supuesto es el mayor misterio de la serie, quién es realmente y cómo llegó al edificio, o por qué llegó al edificio. Y tal vez lo que puede ser lo más importante, ¿por qué quiere que Zack la mate? No diré más, porque ya sería entrar en spoiler. Zack se nos muestra como un asesino frío que no duda en matar, que disfruta hacerlo y ver cómo la gente le suplica, hasta que se topa con Rachel, la cual no demuestra ninguna emoción al respecto. De hecho, la promesa incluye que para matarla ella tiene que mostrar sentimientos, o sonreír por lo menos. Y al ser el protagonista, pues nos muestran también su historia. Y tal vez así como Rachel lo hizo, resulta algo fácil empatizar con él, por lo menos entender sus motivaciones. Porque sí, ¿quién empatiza con un asesino, ¿no? Por supuesto, aquí hay mucha historia de trasfondo, pero tengo miedo de que si me meto más a ella voy a spoilearles la serie para los que no la han visto. Ya aparte de ellos, contamos con los demás asesinos que se encuentran dentro del edificio. Tenemos al Dr. Danny, al sepultero Eddie, no sé si se diga así, y a una aparente jueza bastante sádica llamada Katy, y el sacerdote Gray, que vendría siendo otro de los personajes más importantes de esta serie, ya que con él se explica el trasfondo de todo lo que está pasando y por supuesto quiénes son los personajes que estamos viendo, incluidos los protagonistas. Y de verdad hay más cosas que podría decir con todo esto, pero quiero evitar decir algo que resulte ser un spoiler. Así que pasando a otro tema, tenemos animación que está bastante bien, es tradicional, cuenta con muchísimo detalle y lo más a destacar pues es el diseño de personajes, que fue bien logrado y algo que destacaron mucho, ya que en el juego y en el manga los diseños son algo más
burdos, por así decirlo, de personajes de 8 bits a diseños, digamos, algo más informales, a personajes muy bien definidos como en el anime. No hay mucho que decir, está bien hecha, bastante disfrutable y no tiene deficiencias en ningún capítulo. La música y el score son muy buenos, mantienen todo el misterio, un poco de terror aquí en la serie. Sirven perfectamente para ambientar todo. Destacan magníficamente las escenas de acción, de suspenso, de misterio. Y logran destacar un poco el opening y el ending. El opening con un estilo de metal, con una melodía bastante pegajosa. En lo personal lo destaco, ya que no me agradan mucho las voces masculinas que luego ponen en las canciones, pero esta sí me logró gustar. Y el ending, que es más como una balada pop con una voz algo dulce, melancólica. Bastante curiosa, ya que durante toda la canción crea cierta tensión por los arreglos que tiene, incluidos unos parones que son precisamente hechos para eso, para crearte tensión, apoyándose junto con el piano y otros sonidos que tiene. Y como ya dije, la voz dulce transmite algo de tristeza, de melancolía, y logra junto con el opening representar lo que es la serie. Y ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler, que de verdad me estoy esforzando por no hacerlo, vamos a pasar con mi opinión personal y calificación, que tengo que decir que desde que leí la sinopsis y vi el diseño de personajes me logró atrapar, y realmente esperaba mucho de este anime. Y si bien para mí fue de lo más destacable en esa temporada, terminó siendo un poco decepcionante en la cuestión del misterio, ya que, como he dicho a lo largo de todo el video, resulta algo predecible. Y estoy seguro de que el juego y el manga deben de mantener el misterio de mejor manera. Y repito, esto no significa que el anime sea malo. Logra engancharte, me mantuvo a la espera de cada capítulo cada semana. Y al final mantiene su desarrollo de la historia de una buena manera, sin acelerarse o hacerse incluso cansado. Es un anime bastante bueno de ver. No creo que sea recomendable para todos, dado la violencia que tiene, pero incluso el trasfondo religioso que llega a tener de repente resulta interesante. Y no puedes evitar a lo largo de la serie, e incluso con el final, hacerte de teorías, que por lo que he visto aún hay mucha gente a la que no le ha quedado del todo claro qué ocurrió. Por eso mismo digo que también faltó cierta información que en el juego y en el manga se incluyen. Pero en lo personal siento que la historia está bien contada, de tal manera que lo que venga en el manga y en el juego son más bien complementos, si es que tú te quieres aún más enriquecer con esta historia. Yo simplemente la voy a dejar con una calificación de 8 por su historia interesante, su buena animación y su buena música. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle en la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí. Realmente solo me faltan un par de videos más de animes de esta temporada, pero debido a todo el ajetreo que he tenido con mis tiempos, pues no he podido terminarlos. De hecho, ya están grabados. Pero debido a que estaba esperando a que esta serie terminara para sacar lo antes posible el video, tuve que posponerlos un poquito más. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.